de Playa de Palma con la finalidad de acabar con las situaciones de precarización que se dan e inician en los ayuntamientos. El primer precarizador es el ayuntamiento. ¿Qué sucede? Los ayuntamientos dan a licitación y a concurso servicios que deberían ser públicos, como la seguridad en playas, el salvamento en playas, y a través de modalidad de concurso, ¿qué sucede? Se prima la oferta más baja. Esto es un detonante, esto es un círculo en donde cada vez hay menos dinero para las licitaciones y la competencia lo que favorece es que haya cada vez menos dinero para el servicio de seguridad en playas, ¿sí? Entonces, no solo eso, sino que los ayuntamientos están en connivencia con las empresas que ganan, ¿sí? Y no fiscalizan vehementemente y de forma objetiva todos los puntos que tienen que cumplir. Entonces, en este amiguismo entre el ayuntamiento y las empresas dan la oferta baratera, ¿sí? La que menos dinero destinado a un servicio público para el usuario hay, y los ayuntamientos permiten que aún más eso se precarice porque no se encargan de fiscalizar que las cosas y los objetivos propuestos antes del concurso se cumplan. De esta forma, hay un montón de situaciones legales que no se cumplen. Por ejemplo, hay dos comunidades autónomas en toda España que tienen leyes autonómicas que regulan la actividad de socorristas, que son Canarias y Baleares. Aquí en Baleares esta ley no se cumple, ¿sí? Para dar un ejemplo, establece la ley del 2005, un decreto ley del 2005 establece que siempre que existiera una explotación concesionaria, tiene que haber cada 400 metros de playa, como mínimo, un socorrista reactivo que cumpla exclusivamente funciones de socorrista, que tenga un equipo de oxigenoterapia y un desfibrilador semiautomático a su lado para reaccionar ante una emergencia. Eso no se está cumpliendo y solamente esta temporada tenemos 3 decesos antes de nuestro horario de trabajo, que se podrían haber evitado si no fuera porque no había nadie antes de las 10 de la mañana cuidando y velando por la seguridad de las personas. Eso sí, las hamacas estaban llenas, porque el dinero sí ya estaba siendo explotada esa circunstancia. ¿Qué más? A raíz de esto, nosotros estamos buscando que se cumplan las situaciones que ni siquiera estamos pidiendo más ahora. Estamos pidiendo que se cumpla lo meramente establecido por las leyes autonómicas. Y hay otra situación, que es, nosotros no tenemos un convenio específico. Entonces, nos regulamos, nuestra situación de contratación va según un convenio de instalaciones deportivas y gimnasios. Y eso no solamente precariza mi salario y mis condiciones laborales, sino que también precariza el servicio. ¿Por qué? Porque existen en playas como, por ejemplo, el Arenal, ¿sí? Hay 160.000 metros cuadrados de espejo de agua y un sector que tiene más de 2.000 personas de aforo, cuidado por un solo chico que muchas veces tiene 18 años, porque se favorece gente sin formación, porque son aquellos que no tienen noción al respecto de sus derechos. Entonces, eso precariza el servicio, eso pone en riesgo la vida de tu madre, de tu hija, de tu hijo, de tu primo, de tu abuelo, y el ayuntamiento es cómplice, es el primero encargado de marcar ese sistema. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Un convenio específico de socorrismo en playas que sea capaz de no solo mejorar las condiciones laborales, ¿sí? Que nosotros no somos solo un muchacho que sabe correr y sabe nadar, sino que mantenemos una vigilancia durante horas que tiene que tener ciertas condiciones técnicas asociadas, como un límite de aforo para cada cantidad de socorristas o un límite de espejo de agua para cada cantidad de socorristas, para que no pasen más cosas y que la vigilancia y las situaciones sean deficientes. Y nosotros lo que realizamos, la clave de nuestro trabajo es esta. Nosotros somos primera línea sanitaria, ¿sí? Lo que nosotros sabemos hacer mejor que nadie es este masaje cardíaco, este primer accionar sobre una situación de una incidencia de peligro. Y queremos que no solo se nos retribuya en ese sentido, sino que mejoren las condiciones del servicio de salvamento para con la ciudadanía. Entonces, para esto estamos pidiendo un convenio específico de salvamento en playas, ¿sí? Socorrismo en playas, que no solo a mí mejore mis condiciones laborales, sino que mejore técnicamente y específicamente las condiciones del servicio, impidiendo explotaciones de un niño de 20 años para 160.000 metros cuadrados y cuánta cantidad de personas en el agua. En definitiva, es eso lo que yo quiero. Yo soy un síntoma de la precarización. Los socorristas somos un síntoma de la precarización que está sufriendo la ciudadanía. Para dar un ejemplo, en las playas de Palma
apareció el servicio de baños y el servicio de duchas un día antes de la inspección de la bandera azul. Antes de eso, toda la ciudadanía no tenía a dónde ir a hacer sus necesidades en la playa, cuando sí existía explotación concesionaria y las hamacas y los restaurantes y los chiringuitos estaban funcionando. Entonces, acá no es solamente una cuestión nuestra, esto es un problema de la ciudadanía. Nos queremos esbozar como interlocutores sociales, ¿sí?, de lo que sucede en las playas, que lamentablemente estamos en un sitio turismocéntrico, la economía turismocéntrica, y la primera línea que ve todo eso somos nosotros. ¿Qué sucede también? No solo ganamos un salario mínimo, sino que ese salario mínimo está precarizado porque no nos pagan las horas extras y para recibirlas tenemos que judicializarlas. Entonces, esto es algo integral. Por ejemplo, política de género, y esto habla un poco de la connivencia que tienen las empresas con los ayuntamientos. En los concursos que le dan y le otorgan la playa a tal o cual determinada empresa, la nuestra es Emergency Setville, ¿sí? Están indicados como puntos que tiene que haber un 50% de representación de mujeres en la plantilla de socorristas y un 50% de representación de mujeres en la plantilla de gerencial, ¿sí? Ninguna de esas condiciones se cumple y las otras empresas que compitieron en el concurso con Emergency 7000 no prometieron que iban a hacer eso porque sabían que o no se sabían capaces de hacerlo. ¿Qué sucede? El ayuntamiento no fiscaliza esas condiciones. No hay nadie que le preste atención. Sí, el ayuntamiento le presta atención y sabe que no lo está dejando pasar. Entonces, acá el problema es una connivencia entre ayuntamiento y empresas en donde los precarizados somos los socorristas y el usuario.